Naruto Uchiha se encuentra preparado para darle el golpe final a esta bestia maldita, ya que no se puede mover al estar metida en el genjutsu de Naruto. Él intenta realizar su Rasengan pero ya no le queda chakra, pero recuerda las palabras de su padre Boruto: si él logra utilizar perfectamente su Yogan puede que logre potenciar sus técnicas. En ese momento Naruto activa su Yogan y logra hacer el Rasengan. La bestia logra salir del genjutsu, pero ya es demasiado tarde para ella. Naruto se encuentra destrozándola con su Rasengan. En ese momento llega Kawaki y logra neutralizar el Rasengan, quedando Naruto a su límite. Ya no puede seguir luchando por ahora, cerrando sus ojos, activando de nuevo su Yogan, apareciendo en su inconsciente el grandioso Otsutsuki. Él ha estado siempre junto a Naruto desde que nació. Naruto ha abusado mucho del poder Yogan, es por eso que logró entrar al inconsciente del dios de los Otsutsukis. Él le dice que debe prepararse ya que un nuevo Otsutsuki aparecerá para obtener el poder de Naruto. En ese momento queda plasmada en su Yogan, logrando despertar encontrándose junto con su tía Imawa.